Quito ha crecido desordenadamente durante los últimos años. Sobre el tema de organización y planificación de la ciudad, ¿cuál es su propuesta? Quito ha crecido planificadamente porque ha perdido esa capacidad de liderazgo de gestionar el uso de suelo. Y por supuesto que han habido grandes planes de planificación urbana, pero todos ellos descansan en el cajón de algún planificador o en algunas personas que se interesan, que son muy pocas. Cada administración ha venido haciendo planes de planificación de uso de suelo en la ciudad, pero no han funcionado. La verdad es que nosotros tenemos que motivar en este momento una expansión hacia la meseta consolidada de la ciudad. Vamos a tener el proyecto del Metro de Quito. Ese proyecto tiene que funcionar. ¿Y cómo va a funcionar? Logrando que la gente ya no sea expulsada a las periferias, especialmente quienes no han tenido posibilidad de tener vivienda accesible en la ciudad. Nosotros necesitamos incentivar al mercado para que los nuevos proyectos inmobiliarios sean accesibles a todos, a todas las personas que puedan contar con espacios públicos de calidad, que puedan contar con seguridad, que puedan contar con ese acceso fácil al transporte público, especialmente al uso del Metro de Quito, que va a marcar la gran diferencia en la economía de la ciudad. Si nosotros no ponemos a funcionar ese Metro de Quito, esta ciudad puede tener graves problemas financieros por el subsidio que va a tener que poner al proyecto del metro. Por lo tanto, nuevamente, nosotros creemos que esta ciudad tiene que tener vivienda accesible, incentivando la planificación de uso de suelo a estos lugares en el hipercentro para que los ciudadanos puedan tener efectivamente mejores condiciones de vida, el metro funcionando y la ciudad recuperando su liderazgo para poder planificar esa gestión de uso de suelo. Una cosa adicional, en los últimos años nosotros hemos tenido una gran expansión hacia los valles de proyectos enormes inmobiliarios, porque la ciudad no ha sabido planificar qué es lo que estaba sucediendo ahí. Eso no puede pasar. ¿Qué va a suceder cuando se inauguren grandes proyectos inmobiliarios, por ejemplo, en el valle de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tababela? El aeropuerto en muy pocos años va a estar de nuevo en el medio de la ciudad, pero peor aún, en el próximo año, en los próximos 15 meses, vamos a tener por lo menos 5.000 nuevos vehículos tratando de llegar al hipercentro. La ciudad y el país afrontan un serio problema de violencia en contra de las mujeres. Sobre este tema, ¿cuáles son sus propuestas? Nosotros somos claros en la propuesta. Esta ciudad no puede seguir teniendo un transporte público, por ejemplo, donde 9 de cada 10 mujeres son acosadas. No puede tener espacios públicos que no brinden la seguridad a sus ciudadanos. Ahí no hay un tema de género. En nuestra ciudad, 8 de cada 10 personas que son asesinadas son hombres también. Y nosotros creemos, sin embargo, que necesitamos ir hacia una visión donde todos los ciudadanos estemos tranquilos en nuestros espacios públicos, que el transporte público tenga una visión muy clara de soporte, ahí sí, a la mujer. Nosotros creemos que las políticas de equidad que se tienen que dar aquí no pasan solamente por el tema de la violencia. Quito tiene un porcentaje realmente absurdo, 17% de las mujeres ganan menos que los hombres en nuestra ciudad, y eso no puede ser posible. Lo mismo sucede con una policía metropolitana que muchas veces es cómplice de esa violencia a la mujer en nuestro espacio público. Policía metropolitana que no se ha capacitado, que entró en unos procesos muy rápidos a convertirse en burócratas de la seguridad municipal. Nosotros por eso buscamos un sentido de equidad en la política de seguridad, también en una policía metropolitana que soñamos que tenga mujeres que puedan lograr ejecutar nuestro plan de seguridad cuadrante, que tiene mucho que ver con esta cercanía de la policía metropolitana hacia el ciudadano en cada uno de nuestros barrios. Nosotros lo dijimos claro hace pocas semanas cuando una candidata decía que es demagogia decir que en nuestra ciudad no hayan femicidios. Al revés, el alcalde tiene que ser la primera persona en poner una vara muy drástica en el sentido de que esta ciudad no puede permitirse nuevos casos de femicidios. Y el alcalde, sus autoridades, tienen que ser las primeras personas en lograr una política de seguridad integral que permita que las mujeres y también los hombres caminen libres por nuestras ciudades sin que se las mate. Justo sobre el tema de seguridad, es una demanda permanente de la ciudadanía aquí en Quito. Al respecto, ¿cómo ayudaría usted a disminuir este problema? Nosotros
Hemos visto con mucha pena cómo los últimos alcaldes se han lavado las manos en el tema de la seguridad, diciendo que esa es una competencia del gobierno central. Pero la principal labor de un alcalde es justamente garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Nosotros estamos fracasando en Quito, tenemos los índices más altos de inseguridad del país, somos una de las ciudades más inseguras a nivel latinoamericano y eso no es posible. Y eso tiene dos ópticas. La primera, una política de seguridad integral que hemos planteado en nuestro plan de gobierno, que tiene que ver con esta posibilidad de lograr un plan cuadrante de seguridad donde la policía metropolitana, en un proceso de reeducación, se convierte en una policía cercana a un perímetro determinado de un barrio. Una policía que tiene que tener cambios también de equidad, como decía antes, en su cuerpo colegiado. Nosotros consideramos adicionalmente que la seguridad pasa por una lógica, una política pública de un alcalde que piense que dar seguridad es vencer al microtráfico con actividades extracurriculares de lunes a viernes. Cuando tú tienes una política pública de apropiación del espacio público que pueda permitir que haya deporte, cultura, emprendimiento, con un trabajador social, un psicólogo y, por supuesto, con las personalidades afines a cada una de las ramas que queremos fomentar, nosotros vamos a poder vencer, por ejemplo, la lacra del microtráfico, de las adicciones, con una política de actividades extracurriculares. Nosotros hemos planteado ese proyecto dentro de una óptica de seguridad integral. Y por último, siempre consideramos desde Creo que la mejor política social que podemos crear nosotros para vencer a estos problemas sociales es la generación de empleo. Y esa generación de empleo pasa por otro tipo de políticas públicas que puedan mover el desarrollo productivo en la ciudad. La seguridad sí es una competencia del alcalde y por eso nosotros hemos sido claros en Creo de poner como eje el empleo y la seguridad en nuestro plan de gobierno. Tradicionalmente, la educación municipal en Quito ha sido bien catalogada. En este tema, ¿cuál es su programa de gobierno? La educación de Quito, especialmente la educación municipal, siempre tuvo una ejemplaridad en el país. Además que Quito siempre ha tenido las tasas más altas de educabilidad a nivel nacional y esa es una ventaja comparativa que tiene nuestra ciudad, inclusive frente a otras capitales de la región. Pero ¿qué sucede cuando vemos en el último año que uno de nuestros colegios municipales está intervenido? Que ese fuerte involucramiento y monopolización por parte del Estado, especialmente en los últimos 10 años del correísmo, que hizo daño al sistema educativo de nuestro país, vino también a afectar a Quito. Por eso nosotros proponemos en educación una medida que puede sonar bastante simple, pero es importantísima, y es volver a tener un Consejo Metropolitano de Educación que pueda volver a parametrizar justamente estos niveles que necesitamos nosotros de una ciudad que tiene que recuperar esa ventaja comparativa. Por un lado, ese Consejo Metropolitano no puede estar llevado solo desde el municipio, tiene que tener a la sociedad civil, a esta tercera vía que pueda complementar y sobre todo sostener las políticas de educación en el mediano plazo. Por otro lado, nosotros consideramos que es importante que en nuestra ciudad se termine la discusión que el gobierno anterior especialmente generó en términos de la educación superior, los cupos de la CENESID, etcétera. Nosotros necesitamos una sociedad que se eduque en los temas que nosotros estamos planteando con nuestra visión de innovación hacia el futuro. Nosotros por eso proponemos un sistema de educación superior en línea, con uso de la tecnología móvil y de la tecnología de Internet, que permita a los ciudadanos capacitarse en los temas técnicos que requerimos para nuestro proyecto productivo a 10 años. Me explico, si nosotros consideramos al turismo una de las herramientas fundamentales de los próximos años, nosotros necesitamos que las personas de Quito que van a trabajar en esa industria estén preparadas. El idioma inglés para nosotros es fundamental. Por eso nosotros planteamos a través de estos métodos de tecnología capacitar no menos de 500.000 jóvenes y niños de Quito en idioma inglés con la ciudad pagándoles hasta el examen TOEFL. Eso nos permite tener a nosotros ciudadanos preparados para lo que nosotros consideramos es nuestra política pública productiva, pero al mismo tiempo tener habilidades blandas listas para otro tipo de ramas. Amazon acaba de ir a Bogotá hace 3 o 4 semanas, entre otras cosas por el capital humano que ofrecía la ciudad. Nosotros necesitamos estar listos para que los siguientes Amazon, después de nuestra política pública productiva, lleguen a nuestra ciudad y no se vayan.
El transporte público es un problema permanente de la ciudad. Indíquenos qué haría usted para mejorar el servicio. Nos dejan una obra supuestamente lista bajo la superficie, que la va a inaugurar el siguiente alcalde. Pero arriba no se ha hecho absolutamente nada. Cuando hemos tenido una política metrocentrista los últimos 8 años, es imperdonable para esas administraciones que no dejen listo el sistema unificado de transporte, que no dejen listo ni siquiera la caja común, el sistema unificado de pago. Si nos dejan una ordenanza que dice que va a subir el costo del peaje a partir del 1 de junio del 2019, y nosotros creemos que esas son las decisiones que tenemos que tomar, ir con fuerza y firmeza a la renegociación de rutas con los transportistas todavía privados que quedan en el sistema de transporte público de la ciudad, porque hay que entender que a raíz de la inauguración del metro, el 55% del transporte ya va a ser municipal. Y ahí viene el reto del municipio de Quito de poder tener un transporte sostenible, digno y que en superficie, más allá de poder alimentar al metro de Quito, pueda tener una visión muy clara de volver a una vara que teníamos nosotros, tener el sistema de transporte público más ecológico y sobre todo el mejor sistema de transporte público de la región. Eso se acabó cuando llegó Paco Moncayo, y yo lo tengo que hablar así. El proyecto de la Ecovía, el proyecto del trolebús fueron referentes regionales. Y después, fruto de unas negociaciones políticas en campaña, cuando estos grupos de poder que han tenido secuestrado el sistema de transporte en la ciudad, tanto en taxis como en buses, tú pierdes la capacidad de gestión del transporte público en la ciudad. Por eso nosotros somos claros en nuestro plan, primero, de a mediano plazo, proponer que ya no hayan más autos, un desincentivo absoluto al uso de vehículos particulares. Nuestra prioridad es el peatón, y el peatón requiere también de obras físicas que tiene que hacer esta ciudad. Cuando tú tienes un metro que tiene estaciones cada 1.5 kilómetros, tú necesitas que las personas que salgan de ese sistema de transporte tengan condiciones dignas arriba, que no les asalten, que no les acosen, que puedan caminar con arborización, con cables soterrados, con aceras que sean inclusivas, porque en esta ciudad nadie puede caminar. Una persona que tiene cualquier discapacidad no puede caminar en paz por nuestras veredas. Una madre, un padre que pasean a su niño en un coche no lo pueden hacer por nuestras aceras. Esa es la visión de poner al peatón como centro de nuestra política. Y por el otro lado, en el mediano plazo, como decía antes, tener un sistema de movilidad sostenible ecológicamente y ambientalmente. Por eso nosotros hemos propuesto que en 10 años el sistema de movilidad, al menos en el patio automotor municipal, sea 100% eléctrico. Las deficiencias en la recolección de basura son una de las críticas ciudadanas. ¿Cómo resolvería usted este problema y cuál sería su fuente de financiamiento? Cuando vemos estos desafíos, los que hemos sido emprendedores vemos enormes oportunidades de generar no solamente las soluciones, sino también de generar empleo. El sistema de residuos en esta ciudad fracasó con la extrema politización que hubo sobre esa discusión. El ciudadano al final no está pensando quién le recoge la basura. La basura la puede recoger un estamento privado como un estamento público, pero lo tiene que hacer bien. Nosotros siempre vamos a promover que el cambio de gestión sea hacia quitarle el monopolio a una empresa pública que no ha sabido dar una solución a los ciudadanos. Nosotros creemos en un modelo de considerar no a la basura como la recolección de basura el único problema, sino a todo el sistema de manejo de residuos de la ciudad. Esto empieza en casa con el reciclaje. Una ciudad que solo recicla el 2% de sus desechos es una ciudad fracasada en la sostenibilidad del corto plazo. Nosotros por eso proponemos que podamos tener emprendimientos que puedan empezar ese sistema de residuos y en el mediano plazo poder quitar el monopolio a Emaseo para que automáticamente empresas que puedan concesionar inclusive a nivel de barrio o parroquia el sistema puedan quitarle este monopolio y competir con Emaseo libremente. Frente a las aplicaciones Uber y Cabify, díganos si usted estaría dispuesto a legalizarlas o no y sus razones. Nosotros hemos propuesto el reconocimiento de las plataformas tecnológicas dentro de la ley de tránsito. Esperamos que en las próximas semanas, en el segundo debate que se debe dar en la Asamblea, nuestra propuesta realizada al bloque de CREO pueda ser aceptada por la mayoría de asambleístas. ¿Por qué?
porque la tecnología es una realidad. Y cuando nosotros creemos en las economías colaborativas como un proceso que no lo va a detener nadie, no lo detiene un burócrata que trata de ver a los sistemas relacionados a cupos como la única solución. Nosotros creemos en la libertad del ciudadano que se siente libre de escoger su mejor sistema de movilidad para transportarse con seguridad, con confianza, con transparencia. Cuando pensamos en los cupos y en los taxis, yo pienso en una ciudad análoga. Hoy por hoy es una ciudad digital, y una ciudad digital que tiene el 80% de ciudadanos que utilizan un teléfono inteligente. Y eso pasa también por darle libertad a ciertos conductores de taxis que muchas veces son presos de estas mafias corporativistas que negocian cupos, que trafican con cupos y que tienen asimismo secuestrada la ciudad, a los concejales, con mecanismos de corrupción que son impresentables en el siglo XXI. ¿Cuál sería su obra emblemática en caso de llegar a la alcaldía y cómo la financiaría? La situación del municipio es una situación de crisis absoluta, inclusive en una crisis financiera que podría llevar a que muchas de las propuestas no se lleven a cabo. Pero nosotros hemos planteado un plan de gobierno con mucha seriedad en sus políticas que son construibles simplemente en el cambio de gestión. Nosotros proponemos un municipio mucho más pequeño, un municipio que pueda estar preparado para estos cambios innovadores que requiere hoy por hoy el mundo. Un municipio con una carga burocrática que deberá ser aceptada dentro de nuestra propuesta de estatuto autonómico por la ciudadanía. Y eso simplemente va a cambiar un modelo completo en lo que son las ideas a mediano plazo de gestión de una ciudad. Por ejemplo, que la tramitología sea 100% digital, que nosotros podamos eliminar estos más de 300 trámites que tiene el municipio y que empiezan 195 con la palabra entrega en ventanilla. De eso se trata una gestión que puede marcar un antes y un después, soñando en grande a futuro. Frente a los altos niveles de contaminación auditiva que tiene Quito, ¿cuál es su propuesta y de igual forma su financiamiento? La tecnología ayuda a que canciones como las del gas, que generan un alto impacto de contaminación auditiva en la ciudad, se acaben. Nosotros consideramos que ese es uno de los primeros requisitos que tenemos que tomar como un pedido de la ciudadanía para cambiar absolutamente ese tipo de procesos. La tecnología no cuesta, no es cara para una ciudad. La tecnología es una herramienta que puede cambiar muchísimas otras cosas. Nosotros sí creemos, por ejemplo, que esta ciudad requiere que haya una cultura cívica distinta en términos de la alta contaminación auditiva que tienes en los pitos vehiculares, la alta contaminación auditiva que causan los mismos agentes de tránsito con sus pitos. Pero también creemos que esta ciudad puede convivir con polígonos industriales como cualquier capital del mundo sin expulsar a la industria a través de mecanismos de control de una ciudad que siempre piense en el bien común y en la tranquilidad de los ciudadanos. La ciudad y el país tienen altos niveles de desempleo y empleo inadecuado. ¿Cómo aportaría el municipio de Quito para reducir este problema? Hemos sido claros, queremos generar empleo en la ciudad. Y cuando vemos alcaldes que dicen que esa no es una competencia del municipio, los consideramos que se están lavando las manos. Nosotros, por supuesto, podemos generar empleo, porque podemos eliminar la tramitología absurda que tiene esta ciudad, eliminar cómo funciona la corrupción en el momento de tener una LUA, eliminar esos dolores de cabeza que tiene cualquier ciudadano que quiere trabajar. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que lograr que los emprendedores urbanos que estén en calle tengan un trabajo digno en los próximos 2 y 3 años. Por eso nosotros planteamos una política pública que tiene la posibilidad de, a través del Programa de Naciones Unidas del Desarrollo, capacitar durante los próximos 16 meses a un emprendedor urbano de calle para lograr empleos dignos. Nosotros creemos que podemos generar empleo. Como emprendedores sabemos, junto a Federico Pérez, cómo hacerlo, y es la lógica también de trabajar ciudad-región en nuestro plan de gobierno.